Ya estamos aquí, hemos invitado a Raimundo Sandoval, a quien le agradezco mucho su presencia, catedrático, activista en materia de derechos humanos, bueno, también universitario, y eso le da un matiz particular a lo que queremos revisar en esta mesa. Kenia Velázquez, que ha estado siguiendo la investigación de lo que pasa en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, situar este tema, parece que cuando avanzamos en un terreno, en otro empiezan a surgir problemas. La falta de perspectiva de género, la falta de equidad y la falta de una cultura de respeto a los derechos humanos y derechos de las mujeres está a todos los niveles sociales y en todos los ámbitos, y pues amerita continuar con el esfuerzo y redoblarlo, ¿no, Raimundo? Sí, sobre todo donde se esperaría una mayor, no sé, reflexión, sensibilidad por temas de cultura, por temas de otro tipo, ¿no? Es algo paradójico porque mientras avanzamos en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, hay una normatividad que previene y atiende la violencia contra las mujeres, existen este tipo de fenómenos que además están validados en las instituciones. Me parece que esa paradoja tiene que visibilizarse. Un elemento fundamental de este caso y de otros es aprovechar la oportunidad para generar mecanismos de prevención y de atención de estas situaciones. Oye, Raimundo, bueno, habíamos hablado contigo por teléfono, recién salió a la luz pública el caso Cala. Ayer, bueno, volvió a salir el rector. ¿Tú ves alguna evolución en el discurso, por lo menos? Sí, ya hay una narrativa más integrada. Ya no están las áreas respondiendo por separado, haciendo contradicciones entre ellas. Yo creo que ya hay un discurso más unificado. Me parece digno de reconocer que el rector está posicionándose de una manera clara y firme y está sugiriendo una revisión de los organismos, de la normativa interna, y específicamente habló del establecimiento de protocolos, que me parece fundamental. Yo creo que en ese sentido hay un avance. No dice nada sobre el caso. Yo creo que en este caso y en otros tiene que haber justicia al interior de la propia universidad, pero también en los otros mecanismos que existen para generar justicia. Otro dato relevante de estos días ha sido no solamente el posicionamiento de un grupo de académicos y de académicas y la manifestación de un grupo de estudiantes, que me parece que es fundamental porque son parte de la comunidad estudiantil y dan también cuenta de lo activo que puede ser el proceso para generar mecanismos, no solamente desde la administración, sino desde los actores que forman la comunidad universitaria, ¿no? Bueno, yo aquí observo una cosa, Raimundo. Cuando la política entra por la puerta, creo que muchas veces la justicia y los derechos humanos salen por la ventana. Y creo que aquí intervino, entre otras causas, la política universitaria. O sea, cuando la becaria agredida, la presunta víctima, dice que le piden esperar a que pase el proceso de elección de rector para cualquier cosa, para presentar una denuncia y para que se inicie una investigación, siendo Luis Felipe Guerrero Agripino un rector de campus, del campus Guanajuato, siendo en ese momento una autoridad, nunca dejó de serlo, bueno, me parece un contrasentido, ¿no? O sea, ¿por qué mezclar ambos campos, no? O sea, ¿cómo se da este utilitarismo en un ámbito que esperaríamos que fuera distinto al de la política partidista, al de la política más golpeadora de la vida pública normal que tenemos en México, ¿no? Sí, me parece delicado que los tiempos políticos marquen, digamos, el acceso a la justicia o la atención de casos. Imagínate que en este país se suspendieran procesos porque tenemos elecciones de presidente, sí, de la República, ¿no? Ahí yo lo explicaré de dos maneras. Uno, mecanismos específicos que no existen, y mecanismos, digamos, institucionales. La normatividad de la propia universidad, o sea, la ley general de la universidad, tiene una serie de principios que establecen la protección de la seguridad y la integridad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria. Es decir, aunque no existan mecanismos específicos, existe una normatividad amplia que debería dar para proteger este tipo de casos, en caso o en situación de que no exista algo específico. Entonces, no tendría que haberse esperado, no solamente por los tiempos políticos o por la ausencia de mecanismos, sino tendría que haberse atendido en función de los mecanismos que ya existen de por sí. Entonces, no se justifica una dilación o un retraso por la ausencia de los mecanismos y por los tiempos políticos o electorales, ¿no? Digamos que era falta de voluntad. Y hay ejemplos de otras universidades. Sí. Yo tengo preparado, si me ayudan, quiero contarles algunas cuestiones prácticas, ya que la universidad ha dado este paso fundamental en el avance del establecimiento de una política institucional. Yo decía en la llamada pasada, citando a Jennifer Cooper, que un elemento fundamental es
que la más alta autoridad declare una política de cero tolerancia al acoso sexual. Lo retomaron los académicos que firmaron el llamamiento de ayer. Hay y un antecedente importante. En 2009, el gobierno federal hace una encuesta a 25,000 integrantes del gobierno federal. Un año después se emite un protocolo y hay datos interesantes. 7 de cada 10 casos que se conocen, digamos, en esta encuesta no son denunciados públicamente por la ausencia de mecanismos. Sí. Un elemento fundamental es que en estos años de que se genera el protocolo, a la fecha hay una experiencia vasta. O sea, no es un caso nuevo, ni en el gobierno federal ni en las universidades. Creo que es fundamental recuperar la experiencia que existe y sistematizarla, adaptándola a la realidad propia de la universidad. Yo quería citarles básicamente dos documentos. Uno, un protocolo de LIN Mujeres que se genera a partir de este diagnóstico elaborado más bien en 2008, y otro, una serie de criterios y de buenas prácticas que establece la Suprema Corte de Justicia para atender casos específicos de acoso o de hostigamiento sexual. Básicamente lo que dice el protocolo de LIN Mujeres, creado en 2009, es que puede haber dos mecanismos de atención. Tiene que crearse inicialmente un comité especializado, formado, dependiendo de las instituciones, por Contraloría, por el abogado, por el sindicato y por otras instancias, incluso recursos humanos, para generar comisiones de atención que puedan ser primero preventivas o si no de atención, de casos específicos. Cuando se analizan estos casos, tiene que seguirse una ruta de atención. Como ustedes pueden ver en la imagen, siguiendo también incluso Jennifer Cooper, una experta en la materia, lo que recomienda es que haya dos mecanismos. Un mecanismo que se denomina informal, no porque sea menos importante o menos válido, sino lo que busca es atender de una manera más pronta y expedita, cuidando el debido proceso, algunos casos o situaciones de acoso sexual. Entonces, lo que se presenta en la imagen es una recepción del caso, la documentación, una posible solución inmediata y, en su caso, la documentación o este compendio, digamos, probatorio. Y si eso no puede resolverse en una primera instancia, por decirlo así, informal, que bueno, tiene el carácter institucional porque se sigue a través de este comité especializado, se sigue entonces el siguiente nivel, que es la otra imagen, donde aparece el procedimiento formal. Es decir, este comité investiga los hechos. Y hay que decirlo también de manera clara, en una declaración de una instancia de la universidad, decía, es que somos una instancia académica y no de justicia. Ajá. Pero bueno, hay una Procuraduría de los Derechos Universitarios, tienen a la Contraloría. Si está, se escudan en eso. Sí, el elemento fundamental es que, pese a que hay una vía penal, una vía laboral y una vía administrativa, estos casos se atienden a nivel institucional para prevenir y atender, digamos, posibles situaciones y generar garantías al interior, claro, de la propia institución, que hay que decirlo que es autónoma y está también abierta a generar sus propios procedimientos internos para garantizar, en este caso, los derechos de las personas. Básicamente, lo que plantea la vía formal, que está establecida en el protocolo de LIN Mujeres, es que se genera una investigación, se hace un proceso inicial que podría ser en algún momento un tipo de mediación. Sabemos que internacionalmente no se reconoce la mediación como una forma de resolver algunos casos de violencia contra las mujeres, pero en este procedimiento particular lo que se genera más bien es una solución intermedia sin que exista otro tipo de medidas finales. Es decir, en algunos casos, puedo citar un caso de acoso y hostigamiento sexual de un profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se crea un mecanismo especializado en género y en acoso sexual que sugiere una reeducación del acosador. Claro. Es decir, esta mediación propuesta en este paso del protocolo lo que sugiere es que antes de la rescisión del contrato, siguiendo el protocolo, o en este caso particularmente el contrato colectivo de trabajo, que en el caso particular que cito, termina en el despido del profesor, antes existía una etapa, que es este momento, digamos, que podría ser considerado una alguna especie de mediación, que es, si aceptas la reeducación y la capacitación y reconoces la responsabilidad de los hechos en el contexto de la investigación, podemos entonces tener una solución intermedia o previa que a la terminación del contrato laboral, ¿no? Kenia se tiene que ir en unos minutos más por otros compromisos, pero no sé si quieras plantear una última cuestión y ya Raimundo y yo nos quedamos. El protocolo de la Suprema Corte creo que nos daría también, si me permiten, sí, la otra imagen, acercándonos al, digamos, como a la conclusión general.
No es solo el INMUJER federal, es también la Suprema Corte de Justicia, que ha establecido una serie de criterios. En 2012, producto del trabajo de género de la Suprema Corte, recupera las buenas prácticas y sugiere algunas medidas. Primero, hay que observar el contexto de la víctima. Ya decíamos, es un caso de discriminación, hay una relación asimétrica de poderes, violencia contra las mujeres. Hay que observar el patrón de comportamiento, en este caso particular, es clave, ¿no? Segundo, tener este mecanismo de atención particular, especializado, para recibir casos, ¿no? Luego, tener esta claridad de cómo funciona en el caso particular, pero además cómo opera. Lo que decían ustedes en las notas y en el contexto es, si hay otros casos, digamos, horizontales, de estudiantes a estudiantes, si hay otros casos de profesores administrativos o administrativas, de profesores a otros profesores, es decir, observar la mecánica del comportamiento. Luego dice, recurrir a la opinión de personas expertas. En el caso de la UACM, no así en el caso de la UNAM, porque en la UNAM hay una actuación diferente, se creó un comité especializado de expertas, feministas internacionales reconocidas, que lo que sugerían era una medida de atención al caso particular, pero también una respuesta institucional amplia. Después viene propiamente alguna medida de solución, y este elemento que aparece en la justicia desde la perspectiva internacional, que es la sanción a los responsables, la reparación del daño y las medidas de no repetición. Es decir, claro, lo que es importante es que estos casos no vuelvan a suceder. Ajá. Más allá de la resolución del caso particular, lo que la intención final del protocolo es que esto no vuelva a suceder. Que se inhiba este proceder, ya sea de ser profesor o de otros, claro, ¿no? Claro. A ver, pero yo tengo una pregunta aquí. ¿Te quedas o te vas? Después no nos reclame. Bueno. No solamente no ha ocurrido nada de esto que mencionas, no se han dado ni siquiera los primeros pasos, sino que observo muchas contradicciones internas preocupantes. Entre lo que dijeron los tres funcionarios universitarios la primera rueda de prensa, a lo que dijo el rector el día de ayer, después de que hubo una manifestación y se conoció el pronunciamiento de las académicas, hay inconsistencias, ¿no? Los tres académicos dijeron que no había investigación, que es más, que como la víctima había renunciado, ni siquiera se habían dictado medidas cautelares, que ya qué caso tenía. Y ayer el rector dice, no, sí hay una investigación y la vamos a retomar. Sabemos que ya le hablaron a la víctima, ¿no? También para retomar algo que por meses no había ocurrido. Bueno, ahora sí ya se retiró Kenia Velázquez, nos quedamos Raymond Sandoval y yo. No parece que la universidad vaya en esta ruta, y además no ocurre el mensaje claro de cero tolerancia, todo lo contrario, parece haber un mensaje de a los amigos justicia y gracia y a los enemigos la ley a secas, la apoteca majuarista que tanto daño le ha hecho a este país, ¿no? Sí, yo también creo que otro elemento de inconsistencia es dónde colocan la respuesta. O sea, la respuesta está en la revisión de la normativa institucional, la respuesta está en la creación de un protocolo, o la respuesta, y esto lo dice el propio presunto responsable, está en la Procuraduría de Derechos Humanos. Yo creo que la respuesta tiene que venir integralmente, o sea, tiene que modificarse la normativa, pero tiene como que haber un protocolo. Pero es ese mensaje claro de esto no lo toleramos, ¿no? Yo creo que las siguientes acciones tendrían que ser consistentes con esa declaratoria. O sea, la normatividad que se propone cambiar tiene que ser consistente con esta perspectiva de protección a la víctima, de garantizar el derecho a una vida libre de violencia, particularmente en casos de acoso y hostigamiento, además del protocolo específico. Yo creería, si me permites, que la Procuraduría de Derechos Humanos tiene un papel clave. Y ahí hay que decir, como yo lo he dicho en otros momentos, que el actuar de la Procuraduría deja mucho que desear en muchos temas. Decía yo que aunque la universidad es autónoma, la Procuraduría tiene competencia. Aceptó ya el caso, sí. Sí, ya lo consideró admisible, ¿no? Hay otro elemento que hay que observar, que es fuera de las instalaciones, que el profesor habría que observar, dar seguimiento bueno, no, a una... No es fuera de las instalaciones. Déjame darte el contexto. Okay. Aunque es un hotel, sí, sí, ellos están fuera porque están practicando una actividad académica. Okay. Y se extiende, que digamos. Que es el doctorado interinstitucional que la Universidad de Guanajuato mantiene con varias otras universidades y que implica estancias en campus de esas universidades y viajar juntos. O sea, realmente ellos estaban viajando en una comisión. El doctor Carla y su asistente. Era la etapa final, entiendo, la clausura del doctorado interinstitucional en Aguascalientes.
Y bueno, de alguna manera, aunque haya ocurrido fuera, sí estaban en una misión oficial. Claro, claro, ¿no? Sí, digamos, se extiende incluso los permisos y sí, el seguro. Peor aún, porque no puedes irte a tu casa. Como estás fuera, pues tienes que quedar en el hotel, un hotel que paga la universidad, ¿no? De acuerdo. Esa reflexión tendría que estar incluida en el posicionamiento de la Procuraduría. O sea, a eso me refiero cuando la respuesta tiene que ser integral y tiene que ser amplia por parte de la Procuraduría. Otro elemento que me parece que Rodríguez Junqueda tiene que considerar es si es funcionario público o no. Hay una discusión constitucional sobre si los profesores de las universidades autónomas son o no funcionarios públicos. Si son autoridad, y eso ha dicho también, hay al menos una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hay otras reflexiones de comisiones públicas estatales que indican que sí pueden ser sujetos a cierta recomendación en materia de derechos humanos. Y el elemento que me parece fundamental para la Procuraduría de Derechos Humanos es hacer una recomendación, que me parece que podría haber eventualmente elementos suficientes, que lo que busque es fortalecer el proceso institucional de la universidad y que, más allá de las declaraciones de la propia institución, que pueden ser, coincido contigo, de alguna manera abstractas todavía, se concreten en hechos y en políticas y que podamos darle seguimiento en un tiempo mediano y que no existan estos casos. Déjame observarte algo del caso en concreto, porque parecía ser que se quiere desviar la atención diciendo, si no hay protocolos, vamos a hacerlos ya. Claro. Como nos agarraron en falta, nos pillaron, pero lo vamos a resolver. Como el niño que no hace la tarea dice, pero mañana sí la voy a hacer. Okay. Pero hay un caso concreto con una víctima. Yo te observaría, conocíamos dos versiones de los hechos. La de la víctima que está en Derechos Humanos y que nos relató a nosotros de cómo ocurrió esta agresión, y la del doctor Cala, que hasta hoy solo conocemos por una carta que él firma, donde establece simplemente que no pasó nada, que, eso, que es falso lo que dice la víctima. Ahí tenemos dos versiones. Va más allá del doctor Cala, bueno, pero... Sí. Ajá. Pero hoy tenemos otras dos versiones sobre asuntos periféricos en torno al tema. La declaración de la víctima de que ella busca a quienes serían en este caso, bueno, sus superiores y cercanos, que es la secretaria particular del rector, para notificarle de los hechos y recibe la recomendación de no hacer nada hasta que termine el proceso. Uh-huh. Y la declaración de ayer del rector Luis Felipe Guerrero Agripino diciendo que él nunca estuvo enterado de nada y que su secretaria particular tampoco. Entonces, la víctima está enfrentando no solamente la visión del doctor Cala, sino de toda la institución representada por su rector, en un acto de desigualdad extrema. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. En el protocolo de 1,000 mujeres, regreso al elemento, se establece claramente algo que seguramente los abogados tendrán mucho más claro que yo, que es el equilibrio procesal o el debido proceso. Es decir, el doctor Cala, como presunto responsable, incluso está establecido en la carta, tiene que ser tratado así, mientras no haya una solución firme o de un tribunal, o en este caso, como él mismo dice, de la propia Procuraduría de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ahí hay que observar que hasta que no se comprueben los hechos, dice él sigue siendo un presunto responsable. En ese sentido, él solicita resguardar su honor, su honra, me parece de una manera adecuada. Lo que me parece, digamos, que entra todavía en este terreno de estigmatización y revictimización es que pide que se haga público el nombre de la víctima y que dice que está actuando legalmente. En otros casos, y esto es también algo que está muy documentado por las organizaciones feministas, es el combate a la víctima. Imagínate, denunciar, no tener una respuesta institucional, además ser atacada institucionalmente y que además, yo no sé, presumiría que como todavía Guanajuato y el mensaje para los legisladores es no han modificado el delito de difamación y de calumnias, somos de los 5 estados a nivel nacional que todavía tenemos ese delito que atenta contra la libertad de expresión, me pregunto, no sé si ingenuamente, si el doctor Cala o este presunto responsable está tomando alguna medida penal en contra de la víctima, diciendo está difamándome, está en contra de mi honor, de mi honra, y entonces voy a actuar legalmente tomando alguna medida para inhibir. Imagínense ya lo que hemos explicado, todo el contexto adverso a nivel institucional y todavía como víctima tienes que enfrentar una denuncia penal en tu contra que no solamente inhibe el acceso a la justicia, sino que inhibe que otras víctimas, donde no hay pruebas directas, se animen a denunciar. ¿No sientes que la inequidad existente entre el hecho de que el presunto agresor sea jefe de la presunta víctima, más el respaldo institucional que está recibiendo, estén provocando un abismo en este caso?
Jurídicamente, ¿qué derechos humanos hay una diferencia entre acoso y hostigamiento? El hostigamiento sexual, y en este caso en el contexto de lo laboral, tiene una relación asimétrica de poder. Es decir, allí hay una relación de subordinación de entrada, ¿no? O sea, ahí hay un alguien responsable y otra persona que es asistente, ¿no? Entonces, ahí hay de entrada una relación asimétrica. Si a eso le sumas, como tú lo planteas, todo este trasfondo institucional, donde no es solamente esta relación interpersonal asimétrica, sino todo el soporte institucional que está detrás, a mí me parece muy delicado. Coincido contigo en el sentido de que la universidad está tratando de dar la respuesta más amplia, y eso es lo que hemos pedido, yo mismo lo dije aquí en este espacio. Lo que hay que observar es que si hay otros casos que se están presentando, donde las víctimas están atreviéndose a dar la cara y denunciar, me parece que es fundamental que se atiendan también. Y decía yo, retomando lo que hace rato planteaba, más allá de esperar a que esté el protocolo, hay mecanismos institucionales para responder. O sea, esta es una afrenta a la ley de la propia universidad, a los principios establecidos en la norma, e incluso, decía yo, la propia Contraloría podría estar conociendo ya estos eventos. Te pongo un ejemplo, como para observar los mecanismos de atención. En la UNAM, una estudiante de la prepa denuncia que un profesor está hostigándola sexualmente. Llega con el abogado del plantel y le dice, sí, hay muchos casos, hay muchos antecedentes, pero nadie se ha atrevido a denunciar. Ve y consigue una prueba, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de un video que se hizo viral. La estudiante de 16 años va a conseguir la prueba documental en un video. Y lo que sucede es que la UNAM después despide al profesor. La CNDH es una recomendación a la UNAM diciendo no le dio vista a la Contraloría y no hubo una respuesta, digamos, institucional generando un protocolo. Es decir, aunque hubo una rescisión de contrato en el caso del profesor, el actuar particularmente de esta persona que atiende el caso no solamente es delicado porque revictimiza, sino porque considera que mientras no hay una prueba, dirían los abogados, directa, no puede comprobarse efectivamente que ha habido, en este caso, hostigamiento. Entonces, mi punto, como para ir cerrando, tiene que ver con cómo la respuesta institucional tiene que ser amplia, estructural, pero al mismo tiempo tiene que ser específica, tiene que atender estos casos, donde va más allá de si la política está establecida en la normativa, sino cotidianamente tenemos los mecanismos para atender estos casos y para resolverlos de inmediato. Si el abogado sabía que había otros casos, ¿por qué revictimiza a la niña exponiéndola de nuevo a un nuevo evento de acoso sexual y como para que consiguiera la prueba? La carga la prueba a la víctima y tiene que, a final de cuentas, tomar una decisión. Un poco acá estamos en lo mismo, ¿eh? La víctima estaba aportando elementos y documentos porque me preguntaría, es que ¿qué hace la Procuraduría de Derechos Humanos? ¿Está generando mecanismos preventivos? ¿Está cuidando? Yo sí creo, alguien decía en redes sociales, es que se equivocaron de mecanismo. La Procuraduría no tiene, debería haber sido en otra instancia. Yo creo que hay varias instancias y esta, si realmente Rodríguez Junquera y la Procuraduría quisiera dar una respuesta institucional, es una oportunidad no solo para la universidad, también para la Procuraduría de Derechos. Y ya va de salida Rodríguez Junquera. Y podría ser una recomendación, insisto, ya hay otras en ese sentido, ahí tendría que hacer su tarea, ¿no? Y generar un mecanismo, insisto, esa es la parte clave de la investigación de este caso y de otros, es medidas de no repetición. Si realmente la universidad, y eso tendría que decirlo la Procuraduría, está haciendo lo suficiente para que no se presente de nuevo este tipo de eventos, ya sea a través de campañas preventivas, de denuncia, bueno, anunciaron etcétera. Que en marzo tendrán listo un programa institucional, no vemos nada emergente, hay que esperar hasta marzo, de aquí a marzo no hay nada. Hoy se presenta un caso, bueno, hoy lo conocimos en Irapuato, una joven alumna de la Universidad de Guanajuato, de su campus Irapuato-Salamanca, es violada, es un evento fuera del campus, probablemente por una persona de ajena. Sin embargo, llama la atención el mecanismo otra vez, o sea, el tema de ocultar el hecho, de tratar de que eso no dañe a la Universidad de Guanajuato, cuando ya dañó a la víctima, ¿no? Como una institución poco solidaria con sus integrantes, ¿no? Digo, probablemente le dio una atención médica y todo, pero no hay una solidaridad moral, ni tampoco lo que tú dices, un compromiso con no repetición, con tomar medidas al respecto, pero parece formar parte de lo mismo, ¿no? Yo vi el pronunciamiento del rector del campus, me parece firme en términos de condenar el hecho, me parece que es fundamental
que el rector haya emitido ese posicionamiento, pero sí creo que tiene que ir más allá. Pero no fue público. Es una circular interna hasta donde sabemos. O sea, no causa el efecto que debería causar y tampoco es preciso, ¿no? Sí, yo creo habla de eventos que si no sabes de qué, tú crees que le robaron la cartera a alguien, ¿no? Sí, tiene que ver con la con qué consideramos dentro y fuera de la universidad, y con la seguridad un fuera, poco autojustificatorio, qué corresponde, ¿no? Porque dice que hay rondines y que hay seguridad y que hay vigilancia. Y realmente pareciera que esto no es cierto. Yo sí creo que es parte de la misma discusión institucional. No tiene que leerse desde un campus o desde otro. Creo que sí es urgente la emisión de los protocolos. Es urgente una perspectiva integral. Es necesario que todos los funcionarios, desde el rector de un campus hasta quien es el abogado que atiende un caso, pueda tener todos los elementos suficientes, con sensibilidad y con una perspectiva amplia, para atender estos casos e incluso prevenirlos. Yo insisto mucho en este tema, es una oportunidad. Creo que quienes están animando a denunciar necesitan también garantías y necesitan también mecanismos para que sepan que... Porque parece que hay temor, ¿no? Hay mucho temor a salir a debatir esto en el seno de una institución cuya esencia es el debate, ¿no? Creo que es fundamental abrirlo. O sea, aquí están algunos documentos, digamos, de procedimiento. La propia Suprema Corte de Justicia reconoce que es una problemática grave. Insistía yo en el procedimiento de establecimiento del protocolo de las mujeres, que es visibilicémoslo. Cuando se trabaja en una institución de gobierno federal y se dice establezcamos este procedimiento, la intención es reconocer que existe y ponerle nombre y generar mecanismos para atenderlo. Si se invisibiliza, ya no serían solamente 7 de cada 10 casos que no se denuncian, sino podríamos tener mayor impunidad en estos casos, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece fundamental que se hable de ello. Es parte también del ejercicio democrático, de la participación de los diferentes actores que componen la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Creo que es lo menos que se espera. Observo, ¿no?, otra cuestión, Raimundo. Y bueno, pues entre los entresijos de los diálogos con autoridades, con universitarios, todo, observas que esto se toma, el debate sobre lo que ocurre en la universidad se toma como una crítica a la institución y a sus actuales representantes, como si fuera en contra de su imagen, ¿no? Parecieran más preocupados por cuidar la imagen que por cuidar la realidad de lo que está pasando. O sea, no hacen solidario a los medios, a la sociedad, de una medida de solución, sino que hay un intento de intramuros resolver los problemas. La ropa sucia se lava en casa, no se metan con la Universidad de Guanajuato, ¿no? Es momento de darle seguimiento al posicionamiento que hace Rectoría General. Y creo que los rectores de los campus y en general la comunidad universitaria necesitan bajar ese posicionamiento al trabajo cotidiano. Yo celebro que haya un grupo muy activo de académicas y de académicos trabajando cotidianamente en favor de la igualdad de género, y creo que es fundamental que esos esfuerzos, como lo ha dicho el propio rector en su posicionamiento, se traduzcan en hechos concretos. Decías tú, está la unidad de género. Muchas veces pasa, incluso en gobierno federal, porque esa es la experiencia que está documentada en términos de acoso y hostigamiento sexual, que quienes hacen ese trabajo son una o dos personas y se convierte en un asunto específico de la unidad de género cuando tendría que ser algo transversal, institucional. Y ahí aprovecho ya para cerrar, también el gobierno estatal tiene un pendiente. Para establecer políticas y protocolos para la prevención y la atención del acoso y el hostigamiento sexual en el gobierno estatal. Ya en parte y los en el gobierno municipal. O sea, yo ahí creo que todos tenemos que poner ahí nuestra barba a remojar y decir qué tanto esto que estamos viendo en la universidad se está replicando como algo naturalizado en las instituciones públicas, particularmente del gobierno del estado o incluso a nivel municipal. Muy bien, y incluso en otras universidades. Sí, claro. Raimundo, muchas gracias, por acudir a nuestra convocatoria, como siempre, sobre estos temas que están ocurriendo hoy en Guanajuato y sobre los que se habla menos de lo que se debería y se reflexiona también menos de lo que sería necesario, porque sobre todo lo importante sería encontrar formas de evitarlo en el futuro. Gracias, Raimundo. Voy a una pausa y regreso.